Desmienten que policía involucrado en daños a semáforo haya estado con aliento alcohólico el día del accidente. El director de Seguridad Pública, Eduardo Gutiérrez Sánchez, afirmó que ese día el policía Ever Quiroz Torres tenía una hora de haber salido de su turno de trabajo y se dirigía a práctica de fútbol, pero al incorporarse a la 30 Avenida sobre la Rosado Salas, fue golpeado por el otro vehículo en cuestión, por lo que reiteró que el elemento de grupos especiales no estaba ingiriendo bebidas alcohólicas. Este elemento también lo señalaban que tenía de aliento alcohólico, que andaba franco. A lo que yo puedo decirles que pues hay fatigas, hay relación donde aparece este elemento que estaba de servicio y que estaba desmontando precisamente de su servicio. Y efectivamente sí tenía un vehículo del ayuntamiento, pero que pertenece al grupo de operaciones especiales, el cual este elemento pertenece también. Por lo que él se estaba desplazando de un lugar a otro y fue cuando sucedió el percance. Por parte del departamento jurídico fui llamado para darme instrucciones en la cual platicara con este elemento y hacerle ver que, pues en este caso, la determinación que se tomó por parte del Ministerio Público es daños compartidos. Ya se habló con el elemento acerca de esta situación, que pues se le invita a que pues llegue a un acuerdo con lo que es el ayuntamiento para que se solucione este problema. Nosotros, yo como director, no puedo obligarlo, puesto que hay ciertas garantías individuales. Ella es determinación de esta persona. Yo como director de Seguridad Pública hablé ya con el elemento, ya se le hizo ver qué puede proceder en caso que no pague, exhortándolo en todo momento para que se acerque a lo que es al ayuntamiento, lo que es al departamento jurídico, y que lleguen a un convenio para que pues pague lo que tenga que pagar. Él está incapacitado, puesto que resultó lesionado, tiene fractura, fue operado en el ISSSTE, tuvo lesiones algo serias, se habla que tenía lesiones serias en la cabeza, afortunadamente pues no pasó a mayores. Esta persona ya salió del ISSSTE, ya de hecho ahorita anda en muletas, está incapacitado, y como les digo, pues no, en un momento se señaló que tenía aliento alcohólico, no tenía aliento alcohólico porque venía desmontando de su servicio. El jefe policiaco habló también de la motocicleta que manejaba ese día Ever Quiroz, la cual este policía tenía bajo su cargo, pero aclaró que aunque este elemento la maneja, dijo que está bajo resguardo de otra persona. Bueno, a mí no me consta si tenía uniforme o no en el momento preciso, a lo que algunos paramédicos, algunas personas constan de que sí iba uniformado. Ahora, el vehículo que llega a utilizar por parte del ayuntamiento, que pertenece al grupo de operaciones especiales, pues llegan a utilizar para a veces transportarse de un lado a otro en cuando hay un tipo de emergencia, y en este caso pues desconozco en qué momento lo llevaba, si estaba trasladándose ya sea de la caseta o del servicio donde lo llegan a desempeñar para trasladarse a dejar la motocicleta que tenía. De esto, bueno, pues se debe investigar también en este caso y para esclarecer todo esto, ¿no? O sea, él sí tenía que dejarla aquí, ¿no? No es necesario que la deje aquí, repito, ellos lo utilizan en los servicios que desempeñan, en los servicios que se les nombran. Posteriormente, cuando desmontan, pues ni modo de dejarla en el lugar donde está desempeñando algún servicio, ¿no? Pues ahora sí que pues la dejo ahí, ya me voy. No, la tienen que, en este caso, si se está transportando de un lugar a otro, pues sabemos dónde queda la caseta del grupo, y en este caso pues a veces emplean el vehículo para poderse mover de un lado a otro cuando son cosas urgentes que tienen que realizar. Gutiérrez Sánchez dijo que al final la autoridad correspondiente deberá investigar bien sobre este caso para deslindar la responsabilidad correspondiente. Pues hay que hacer las investigaciones pertinentes en todo momento, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.